¿Cómo están? Bendecida tarde para todos ustedes. Listos un día más con mucha información y cerrando semana laboral con bastantes sorpresas aquí en mi chismecito. Me encanta que me acompañen como todos los días. ¿Qué van a hacer? Ya es fin de semana, gracias a Dios. Vamos a poder dormir más, vamos a poder descansar más, vamos a poder... ¿Qué plan traen? Yo traigo, fíjate, yo creo que me voy al 90s Pop Tour, que es hoy. En un rato más ya me voy para allá. Voy a jalar para la arena CDMX y yo creo que una cenita. Pues a ver qué se arma. Pero de que hoy salgo, hoy traigo actitud de salir, hoy traigo actitud de pasármela bien y de pasármela chido. Entonces, hoy sí quiero echarme unos drinks, hoy tengo ganas de ir a bailar, de ir a cantear, de ir a jotear, de loquear, de todo. Tengo ganas del día de hoy porque, miren, ya es que uno se va volviendo bien listillo. Porque, por ejemplo, si lo hago en sábado, el domingo ando así y el lunes está que me carga el demonio. Entonces, prefiero hoy reventarme, mañana descansar, también el domingo y ya el lunes andamos bien. Entonces, ay, como que uno va agarrando sus modos y ahí vamos a andar. ¿Y ustedes qué van a hacer, querido público? Por favor, cuéntenme, ¿de dónde nos escriben? ¿De dónde nos ven? ¿De dónde nos andan saludando? Pónganlo, por favor, porque el chat ya queda abierto a partir de este momento para todos ustedes. Y saludo, obviamente, a toda mi gente hermosa de YouTube, de Facebook y de Spotify. Y próximamente ya estaremos en vivo en TikTok también, así que no se lo vayan a perder. Oigan, para toda la gente hermosa que nos está saludando, denos like, compártanos y recomiéndanos. Es bien importante, querido público, que nos apoyen con esto. ¿Y qué les parece si antes de pasar con la información, nos vamos con la nota de Dios que les regalo con mucho cariño todos los días? Y esta dice así. Vamos a ver qué dice hoy. Fe, una palabra pequeña con un gran poder. Amén, si lo crees. Chicos, la fe es... Lo que pasa es que hay mucha gente que dice, necesito ver para creer. Y Dios, la verdad, le encanta que a los que no han visto, lo están creyendo. Porque están confiando en él. Se los juro. Ustedes tienen que, antes de cualquier cosa, creerlo. Si van a ir por algo, dar por hecho que ya lo tienen, que ya es de ustedes, por mandato de Jesús. Amén, amén, amén. Siempre, que no duden ni tantito. No, ustedes hacen cuenta que cuando quieran algo y estén en el proceso de tenerlo, ya hacen cuenta que disfrútenlo, abrácenlo. Es de ustedes, porque pasa. Y se los digo yo, que me ha pasado bastante. Y el hablar de un tema de fe es algo maravilloso que a mí me encanta. Entonces, la fe es básica, la fe mueve montañas y sin fe, chicos, no hay nada. En verdad, hay cada milagro que se hace por fe maravilloso. Así que nunca lo vayan a olvidar. Pues bueno, querido público, vamos a estar saludando a lo largo del programa a toda la gente. Así que escríbanos, denos like y compártenos. Ahí se los pedimos de todo corazón. Vámonos con nada más y con nada menos que... con la primera nota, que es Luis de Llano. Don Luis de Llano ya le contestó a nada más y a nada menos que a Sasha Sokol tras el comunicado que saca Sasha, en donde dice que el señor Luis de Llano el pasado mayo apeló a la denuncia hecha por Sasha y que obviamente esto pues no le funcionó porque lejos de beneficiarle, le hicieron más... pues estuvieron más duros con la condena que podría hacer. Acuérdense que va por la segunda instancia don Luis de Llano, falta una más, y él en el comunicado nos explica qué es lo que ahora va a hacer en sus patadas de ahogado este señor. Dice, Luis de Llano, 29 de septiembre del 2023, en relación con lo dicho y difundido por Sasha Sokol en medios de comunicación respecto al proceso jurisdiccional seguido por ella en mi contra y por lo resuelto por la Sala Civil del Conocimiento, es que deseo informar a mis amigos y al público en general que lo que me reclama en dichos medios no corresponde a lo demandado en el juicio y que por el momento, en vista de la reciente resolución, agotaré los medios de impugnación a que tengo derecho para que finalmente se decida en equidad sobre lo a mí reclamado y pueda gozar finalmente de un acceso verdadero de justicia. A pesar de que existe en el juicio seguido en mi contra sentencia de primera y segunda instancia, no constituyen cosa juzgada y, por tanto, nada en lo que ella se refiere o contiene puede ser considerado verdad jurídica y son, por tanto, susceptibles de ser modificadas en todas sus partes, como finalmente la justicia resolverá en el juicio de amparo correspondiente. Ello, atento a las múltiples violaciones irregulares e ilegalidades presentadas durante el proceso y sobre las cuales se me ha abstenido de hacer comentario alguno.
Lo anterior es por los intereses oscuros y perversos que actúan en mi contra, hoy no más. Ah, y ahora resulta que él es la luz y Sasha es la oscura y la oculta, que resultan evidentes por ante los calificativos y conductas reprobables y referidas en los medios de comunicación, pero que de ninguna manera ni los he cometido, pues tampoco han sido demandados o reclamados en el proceso legal que enfrento. Dios mío, porque dice que no, si él lo dijo de ahí con Jordi, que él estuvo con Sasha Sokol cuando Sasha tenía 13, 14 años, por Dios, lo afirmó. Ay, Dios mío. Bueno, está muy largo esta cosa, yo creo que lo hace más que nada para revolvernos y lo hace para que Sasha... como que para molestar a Sasha el hecho de que dice, no, esto no va a proceder, esto no. Claro que no, Sasha lleva la sartén por el mango. Y qué padre, querido público, es ver que si alguien pasó una cosa de estas cuando estaba muy chiquito y ya es una mujer o un hombre, puede demandar, puede denunciar y no prescribe. Eso es lo más bonito de todo esto. Qué padre que gente como Luis de Llano puedan tener su merecido, su castigo, de cosas tan monstruosas que han hecho. Y no nada más ese, han sido muchos. Entonces me parece maravilloso y ojalá que estos cerdos cochinos paguen como tengan que pagar. No sé qué piensan ustedes. Oigan, y vamos a cambiar de tema porque fíjense que Rodrigo Cachero, quien ahorita se encuentra en un momento muy complicado porque su ex, Adianez Hernández, pues se fue con también el ex de su ex. O sea, ¿sí me explico? Rodrigo Cachero se casa con esta Larisa Mendizábal, tienen un hijo y después de esto se separan. Rodrigo empieza con Adianez y Larisa empieza con otro muchacho y Adianez y este muchacho, que no se me fue el nombre, empiezan una relación andando con Larisa y con Rodrigo. Entonces vean nomás la foto que sube Rodrigo Cachero el día de hoy con este mensaje. Pero ahí, Rubén, entonces que tendría que salir los tres. Esa es la foto. Ahí estamos viendo esta fotografía donde salen Rodrigo Cachero, Larisa Mendizábal y el hijo que tuvieron en común. Nos dio mucho gusto ver esta fotografía, nos dio mucho gusto ver este retrato. Yo creo que ahorita Rodrigo y Larisa podrían, ahora sí que no, además por el amor que le tienen a su hijo, podrían fortificar la relación porque aparte fueron engañados por las mismas personas. Entonces yo creo que esto también los va a unir muchísimo más y pone el siguiente ahí. Rubén, ese es el comunicado de Juan Ríos Cantú, Rubén. Ya te quieres ir, ¿verdad? De fiesta, Rubén. Ese no es el mensaje. ¿Qué andas pensando, Rubén? ¿Te gustó Juan Ríos? ¿Te vas a ir también a que te entre la bacteria o qué? Bueno, pues subió un mensaje bien bonito, Rodrigo Cachero, felicitando a su hijo, obviamente, por estos logros que ha tenido. Y mira, Royan, y te recuerdo, yo aquí lo abro. A ver, vamos a ver qué dice el mensaje. Y dice, mi niño grande, hace 3 años se graduó de la licenciatura de comunicación, hoy acabó segunda carrera, arte dramático, es un ching, la verdad. Valiente, entero, tenaz, hermoso, disciplinado, apasionado y amoroso ante la vida y ante la ficción. Yo como papá gallina o gallo, orgulloso, agradecido, satisfecho, con la cara en alto, feliz y todo lo que pueda sentir un padre al ver que su hijo está haciendo las cosas bien. Te auguro un éxito seguro como ser humano solo por tu don de gente y tu sensibilidad. Te amo, Santi Cachero, desde siempre y para siempre. Ay, mira qué bonito y muchos comentarios felicitándolos. No se hicieron esperar, obviamente son una familia bonita y yo creo que ahorita mediante el dolor y el engaño que vivieron de las mismas personas, Rodrigo y Larisa Mendizábal, aunándole el amor a su hijo que tienen, pues yo creo que van a, uy, nada, que regresan tú y que vayan regresando Rodrigo y Larisa. Ay, no, esto es interesante, pero bueno, por lo pronto, mientras lleven una buena relación, está perfecto y muchas felicidades al hijo de Rodrigo Cachero, que pues salió un estuche de monerías el muchacho. Así que muchas, muchas felicidades. ¡Ándele! ¡Ay, gracias por estarte conectando, querido público! Acuérdense que vamos a estar leyendo los comentarios a lo largo del programa y nos vamos a ir, obviamente, contestando. ¡Claro que sí! Y de Rodrigo Cachero, nos vamos a ir con esta bailarina, que es muy buena bailarina, que es Jenny García. Muchos dirán, ¿quién es Jenny García? Acuérdense que Jenny García se acaba de hacer viral porque dijo que trabajar con Shakira no fue miel sobre hojuelas.
que Shakira la trató muy mal a ella y a las demás bailarinas, que la sacó del camerino y ya estaban en toples, que muy grosera, que Shakira, algo muy diferente a como la vemos ayudando a los niños y todavía ni toda contenta, no. Que una verdadera hija de la tostada, la señora Shakira, esto lo contó Jenny García en una historia en un programa de televisión, en entrevistas que le han hecho. La vimos en un evento el día de ayer y le preguntamos, y sigue desenmascarando a la colombiana y sigue contando más cosas. Vamos a ver qué dijo Jenny García. Fíjense, no es que no haya denunciado, todo el mundo me empezó a decir en mis redes, es que ¿por qué no dijiste antes? No es que no haya dicho antes, sí lo dije hace 15 años, pero antes no había las redes sociales, no había este aparatito que podías decir. Estaba muy pequeña, me daba mucho miedo, obviamente era Shakira, y estando en el programa Se Te Estuvo Didi, que estoy conduciendo, mis amigos conductores saben el meollo del asunto. Dijimos una nota de ella y me dijeron, ay, que nos explique Jenny, que es su amiga. Obviamente, en tiempo de burla, platícanos. Empecé a platicar y todo esto volvió a renacer, porque me dicen, es que te estás cuidando su fama. No, en ningún momento, simplemente platiqué como me fue en la feria y listo. Oye, pero con eso demostraste más o menos que es una amorosa, porque también le estaban acusando en España de que no paga. Sí, oye, después me enteré muchas cosas, De hecho, hubo muchas personas que me escribieron y me decían, oye, yo trabajé con ella de seguridad, yo trabajé con ella de, y muchas, y me ponían sus historias, qué bueno que alzaste la voz, y yo, no, es que no es de alzar la voz, yo platiqué, como me fue en la feria, y dije, sí, o sea, será muy artista y todo, y como artista la respeto y la admiro, pero como persona, no. Oye, pero me imagino que esto viene a través de una agencia, ¿no? Que contrataron a través de una agencia o a través de ella. No, fue a través de una agencia, obviamente, bueno, de la producción de ellos. ¿Por qué me preguntas esto? ¿Por lo de que nos pagaron o no? Sí, o sea, ella obviamente no va a estar de, ay, ya le pagaron a este. Pero todos al fin y al cabo es su producción, ¿no? O sea, yo hablé del maltrato que ella tuvo con nosotros. ¿Y te unirías a estas personas que te buscaron tal vez para hacer una denuncia? Tal vez nunca es tarde para recibir este dinero. No, ya fue hace 15 años, no manches, no. Pero si la vieras sol, ¿qué le dirías? Ay, que predique con lo que canta, porque creo que acaba de hacer un, bueno, hizo algo con fuerza, y habla sobre las personas y la, ojalá a lo mejor y ya cambió, entonces, yo nomás digo eso. ¿Volverías a trabajar con ella? Pues nunca digo nunca, porque a lo mejor imagínate que me dedique una canción, diría, no, pues a todo el mundo le dedica canciones, no, la verdad que a lo mejor ni me hace, ha bailado con muchas personas, pero se topó con alguien que a lo mejor tenía un poquito más de voz, de voto entre los bailarines, obviamente, y pues no, yo creo que no trabajaría con ella. Ya tengo 12 palacios de deportes con ella, entonces ya está en mi currículum. Oye, y ahorita que está Piqué en México, porque está en Polanco, porque está en la... Lo vi. ¿Lo viste, Lo vi, estaba en Televisa, lo vi, quería tomarme una foto con él, chicos, pero no me dejaron. No, yo ya le iba a decir, arroba hashtag Shakira. No le dijiste, porque oye, dile que me paguen, que también. No. Traía un séquito de seguridad y traía capucha y traía, o sea, no. Oye, si es más guapa en persona, como lo tomo distinto. ¿Quién? ¿Qué? Es que medio lo vi porque traía capucha. Andaba con el celular, entonces andaba así. Entonces casi no lo pude ver. Pero porque si sí es guapo, ¿no? ¿O sea, andas a color? Lo que pasa es que creo que viene un proyecto de la máscara, secreto, la pues no sé, a lo mejor, no sé, y lo traían tapado, entonces, ¿qué te digo? Pues ya sabemos. Miren, yo no sabía esa de que Piqué podría estar como invitado en la máscara. Ay, esa sí me la acabo. Me encanta Jenny García, me encanta cómo lo cuenta, y efectivamente, ella tiene todo el derecho del mundo a contar cómo le fue con cierta situación. O sea, pero es que los fans de Shakira son muy apasionados y sí se enganchan y sí, ay, es que tú nada más quieres vivir de Shakira. Pues no, está contando algo que, perdón, pero a la luz del tiempo vemos que no está tan descabellado. No por nada debe millones al fisco de España. O sea, a Shakira no le gusta pagar. Tiene mucha congruencia lo que dice Jenny con su historia. Y a lo mejor, pues, ahora Shakira también ha hecho cosas medio villanas. Acuérdense que le puso el cuerno a Antonio de la Rúa, o sea, una santita no lo es, así que también los fans que sean un poquito más objetivos y que reconozcan, a ver, que es una gran estrella, lo es una mujer guapísima, es una mujer que lamentamos lo que pasó
con Clara Chía y con Piqué, pero que también no ha sido una santa palomita Shakira, pues no la ha sido, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, querido público? ¿Hizo bien o hizo mal Jenny García en contar su experiencia? Yo creo que estuvo súper bien, aparte lo contó de una manera pues muy respetuosa, y pues ni modo, las redes sociales así son, son muy, muy escandalosas a veces. ¡Ándale! Y bueno, chicos, pues de Jenny García, oigan, nos vamos rápidamente con Daniela Parra, que Daniela Parra, que ¿qué quieren? Ya nos dijo ahorita en sus historias qué es lo que va a estar haciendo en Televisa. Pues va a entrar a Las Estrellas Bailan en Hoy, que es una sección que tiene el programa Hoy, donde pues ponen ahí a gente a bailar. No es una cosa tan importante, la verdad, no es así como el gran proyecto, pero pues está padre porque esto podría ayudarle a Daniela a tener proyección, a que tenga que empiece a conocer el tema de las cámaras, que empiece a conocer el tema de las producciones, que empiece pues a estar, no sé qué día sea ni nada, pero yo creo que podría, pues sí, darle, la gente que ve Hoy seguramente ahí va a estar viendo en esta sección a Daniela Parra, que les digo, no es algo tan grande, no es una sección ni siquiera como tan importante del programa, es como, la meten como de relleno esta sección, pero pues de algo le servirá y seguramente le va a estar cayendo una lanita con esto a Daniela Parra. Me da mucho, mucho gusto por ella. No participa gente importante tampoco, digo, sincero y respetuoso, pero meten a gente que viene saliendo de un reality o gente que ya no había hecho nada o como que así agarran gente, porque por lo mismo que no pagan tanto, no agarran a estrellas. De hecho, no sé ni por qué se llama Las Estrellas Bailan en Hoy. Por ejemplo, sé que va a estar la Barbie Juárez. Pues la Barbie está bien porque va saliendo de un reality y es como una manera pues de tener, aparte la Barbie no era nada de televisión. Entonces, para estas personas está bien una Dani Parra que no tenía este contacto con el medio del espectáculo, sino era por su papá, pues va a poder ahí empezar a conocer. Para ellos está bien, pero sí hay que decirlo, no es como que la gran oportunidad, pero le va a servir mucho a Daniela. Qué bueno que le va a caer un dinerito y qué bueno que va a estar muy contenta haciendo eso. Mi Dani, te deseamos lo mejor del mundo. Hazlo muy bien. La verdad, yo no sé cuándo empieza, ya no estará diciendo ella, pero le deseamos lo mejor del mundo a la señora Daniela Parra. Y bueno, chicos, pues todo el éxito a Daniela, ¿no? Le deseamos lo mejor a Daniela Parra. Oigan, y ahora nos vamos con María José, con la Josa de Cava. Porque fíjense que la Josa de Cava, ay, muy guapa que se veía la Josa, andaba en un evento de belleza en donde mismo que estaba, pues Galilea Montijo, que ya, pues es que no les dije que de eso vamos a hablar. Que Galilea Montijo ya, en el programa, digo. Galilea Montijo, no, espérame, Rubén. Ah, no, está bien, perfecto. Más adelante, Galilea Montijo, ya le preguntaron de los $200,000 que supuestamente le daba el señor y nos va a contar. Y además, Pati Navidad está bien enojada conmigo. Ya me mandó ahí un recado, más adelante lo platicamos, querido público, para que no se lo pierdan. Pero bueno, vámonos con la Josa, porque a la Josa le preguntaron qué opinaba de esta polémica de la chica trans que se metió al baño de mujeres y la sacaron, ¿no? Le preguntamos a ella si le molesta que las chicas trans entren al baño o qué piensa ella al respecto. Y además sobre toda esta disputa que traen entre Luis de Llano y Sasha Sokol. Eso es lo que dice la señora María José, que sería muy, muy guapa. Sí. ¿Sí? ¿Qué piensas ahora de que hay mucha polémica para los baños de las chicas trans? Ah, sí. Hay muchos problemas para poder ir al baño. De toda la vida, nos enseñaba, nos contaba Wendy Guevara, ¿no? En la casa de los famosos, todos los problemas que tenían. Y yo no veo mal con que hagan un baño unisex, ¿me entiendes? O sea, con que hagan un... Si hay un baño para la familia, ¿no? Que, por ejemplo, alguna vez me tocó en un aeropuerto a un señor que viajaba con su hija y no había cambiadores en los baños de hombres. Y en el aeropuerto, o sea, imagínate. Entonces, me dijo, oye, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me puedes cambiar a mi hija? Le dije, pero por supuesto, porque no tenía dónde cambiarla. Entonces, hay muchas cosas que hace falta... No solamente de las chicas trans, también de los hombres, también de las mujeres, también de, o sea, una inclusión en general, ¿no? O sea, ¿por qué siempre va a haber cambiadores en el baño de las mujeres? O sea, ¿que los papás, que homosexuales no pueden cambiar a sus hijas porque no tienen cambiadores? O sea, hay muchas cosas que se tienen que estipular todavía. ¿Tú sí entrarías a un baño en usted?
¡Ay, totalmente! Yo soy unisex. No se conflictúa entonces nada. Pero para nada. O sea, ¿qué me va a conflictuar? Pero cero. O sea, a mí me conflictuaría si sea hombre, mujer o quimera estén, no sé, molestándome. Y no hablo de molestar. No. Digo, me ha pasado, ¿no? Que de repente estoy así, casi, casi subiéndome los chones y ¿puedes tomar? Y le digo, sí, pero fuera del baño, mi amor, para que uno piense que está más bonito y que no me agarraste así de... ¿no? ¿Has dejado sentir en ese sentido acoso un poquito tal vez algunos fans? Nada, nada. Los fans siempre son muy amorosos y no hacen ese tipo a propósito, ¿me entiendes? Es una muestra de amor, es una muestra de cariño y nada, pues imagínate, pues, si tienen la oportunidad, aunque sea en el baño, pues la van a tomar. Claro. ¿Qué puedes pensar? ¿Dices como Becky que hace esas parrachas en el aeropuerto, provocan caídas, como que no quieren atender a la prensa ni al público? Pues pregúntale a ella, yo qué te digo. yo, mira, siempre ha pasado, toda la vida ha pasado con diferentes artistas. Y yo creo que no va a ser ni la última ni la única en donde va a pasar, ¿no? Y obviamente hay artistas pues que son más famosos, que tal vez causan más polémica, que la misma el mismo zafarrancho causa más polémica, entonces causa más zafarrancho. Entonces es como un dominó que nunca termina, ¿no? Pero pues mira, yo a lo mío y ella a lo suyo. Bueno, pues ahí está María José que habla sobre este tema de lo de la chica trans en el baño. Pues sí, a ver, lo que pasa es que yo no tengo problema, pero hay gente con la que sí tiene tema y también respeto a esa gente. Lo dije la vez pasada, si a alguien no le encanta que entre con sus hijos al baño y que haya una chica trans, no estoy de acuerdo, pero pues también se respeta. Entonces yo creo que un baño unisex sería una buena solución para esta... pues para esta situación, porque sí se ha hecho un alboroto con esto, ay no, fuerte, fuerte, querido público. Y me encanta, María José es una chica que siempre está en pro de la comunidad, ella siempre ve la manera de conciliar y ella tiene muchos fans de la comunidad, es por eso que aboga por ellos, y está perfectísimo, es muy querida la María José y qué bueno que piensas, y nos da muchísimo, muchísimo gusto. Oigan, ¿y qué creen? Cambiando de tema y de personaje, ¿quién creen que llegó a este evento? Pues llegó Kay del Castillo. Ay, se veía bien guapa la Kay. Se veía súper guapa Kay del Castillo. Llegó muy contenta, llegó feliz, llegó tranquila. Y estuvimos platicando con ella que cómo va con el novio tú. ¿Se va a casar o no se va a casar? Y aparte es cuestionada por este libro que ha quedado mucho de quedar, ya saben, Anabel Hernández. Y porque algunas colegas de ella pues salen ahí embarradas, ¿no? Salen ahí mencionadas. Y le preguntamos a Kay del Castillo, pues, ¿cuál es su opinión sobre este peculiar y polémico tema? Y esto fue lo que contestó. Proyecto tras proyecto. Gracias a Dios. Bueno, ahorita con la huelga está un poco difícil. Pero estoy muy contenta sobre todo de estar aquí en México. Oye, platicaba tu papá en una entrevista que en algún momento de cuando empezaba su carrera decía que tuvieras mucho cuidado, que porque muchas otras actrices no tenían suerte en el amor. ¿Cómo tomas esto? Pues imagínense, llevo dos matrimonios, tenía razón, ¿no? Mi papá tenía razón, le debía haber hecho caso, pero ni modo, la profesión me llamó. A lo mejor ahorita ya es el efectivo, la tercera es la vencida, ¿no? No, ya un tercer matrimonio ya sería muy ridículo. Pero bueno, ya estás con esta persona y es el tercero gran amor, ¿no? Sí, estoy muy feliz, pero ya de casarme no, ya mi edad ya es muy ridículo. ¿Cómo viste este libro de causando mucha polémica? No, la verdad no tengo ni idea, no lo he leído. ¿Pero qué te parecen estas publicaciones donde se vinculan los artistas y el medio? No, es que no tengo ni idea porque no lo he leído. Yo estoy desafanadísima de eso, no sé. Anabel es una gran, gran escritora y ¿me entiendes? Es una periodista importante de nuestro país, es todo lo que puedo decir, no lo he leído. Qué triste que lo hagan para tal vez afectar a las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Qué triste que lo haga para afectar a muchas mujeres compañeras tuyas. Es que te digo, no sé, no puedo opinar porque no tengo ni idea de lo que están hablando. Okay. Déjame lo leo. Proyecto tras proyecto. Gracias a Dios. Bueno, ahorita con la huelga está un poco difícil, pero estoy muy contenta sobre todo de estar aquí en México. Pues me parece muy inteligente la contestación de Kay del Castillo. ¿Para qué va a hablar o opinar de algo
de lo que no sabe. O sea, ¿para qué va a opinar de algo de lo que no ha leído? Nada más, es que luego pasa con esas figurosas, querido público, que por hacérselas muy conocedoras del tema y, no, y verse muy inteligentes y no quedarse calladas, hablan a lo tonto y ahí ya van quedando peor. Ahí hay muchas. Kate, me gustó la sensatez con la que dijo, no he leído el tema, prefiero no hablar, y me parece muy bien lo que ha hecho que del Castillo dice que está, pues sí que está al pendiente de lo que pasa también con su amiga Yolanda Andrade, con quien se estuvo manejando pues un ligero distanciamiento entre ellas por un problema que tuvieron hace tiempo, pero bueno, que le desea lo mejor. La veo muy bien a Kate, qué bueno que está enamorada, y tiene toda la razón. Hay un momento en la vida en el que te enamoras de una manera ya más inteligente, más sana, y eso está bien bonito. Cuando nos enamoramos a los 20 y tantos, ay, andamos bien tontos todos, la verdad, no tenemos ni experiencia en nada, no sabemos ni qué onda, y creo que enamorarse en ese punto de la vida de Kate es muy padre, porque creo que hasta hacen mejor las cosas. Así que, ¿qué piensan ustedes, querido público? ¿Creen que Kate del Castillo se nos casa o no se nos casa? Ay, yo sí quisiera que se case, pero bueno, es lo que ella quiera, no lo que yo quiera, ¿verdad? Oigan, y pues hoy tenemos, ¿qué creen? Lectura de ángeles con mi querida Jessica Mayen, que está con nosotros el día de hoy. Mi querida Jessica, porque hay muchos temas que platicar, mi reina. ¿Cómo estás, Jessica? Buenas tardes, bienvenida a mi chismecito. Chismecito. Hola, Mitch, buenas tardes. Bendiciones a todos. Ya casi terminando el mes. Ya casi terminando el mes, hermosa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Hoy particularmente les sugerimos a todos que le pongan una oración, una velita, un dulcecito, algo a los arcángeles. Hoy generalmente se festeja el santuario, por decirlo así, de los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel. Entonces es un día muy bonito porque pues es casi el cierre de mes, entonces volvemos a hacer todo el análisis de cómo nos fue este mes, el ciclo, perdonar, ofrecer disculpas, y nos ayuda un montón porque los ángeles nos van a abrir los caminos para todo. Entonces, como efeméride del día de hoy, pues por ahí se los dejamos saber. ¡Ay, qué bonito! Ajá. ¿Y tú dime, si me voy como hilo de media para no encimar la voz. ¿Qué pasa cuando se conjugan todos los ángeles? Mira, todo lo que traemos ahorita como mensajes de los ángeles está enfocado a algo bien interesante, todo lo que tiene que ver con el perdón. Salió mucho trabajo de los ángeles en cuanto a sus mensajes, porque fíjate, por ejemplo, todo lo que es Gloria Trevi, todo lo que ya se ha venido platicando de ella, le sale muy bonita su carta porque le dicen los ángeles que deje de engañarse a sí misma, que ella sabe cuál es la verdad real y que no tiene que seguir haciendo lo que le digan los demás para quedar bien con los demás o para que los demás se aprovechen de ella. Imagínate qué fuerte está esto. Que ella tiene todas las de ganar siempre y cuando les dé acceso a sus ángeles para que la acompañen a decir la neta de todo lo que pasó en toda su historia, que es muy fuerte y muy triste, ¿no? ¡Qué fuerte, mi querida! Finalmente. Porque sí, definitivamente el tema de la vida de Gloria siempre ha sido un enigma, y hay gente que no cree en esta bioserie que estamos viendo plasmada en la pantalla de Televisa y que quieren que Gloria como que cuente con lo que realmente pasó. Sí, finalmente, lo que comentabas, pues, todos estos días, ¿no? O sea, todo mundo se escuda en que todas son víctimas, pero ¿quién se va a atrever a decir la verdad? Entonces, lo que le dicen sus ángeles, atrévete, te vamos a acompañar, no te va a pasar nada, porque seguramente está amenazada porque hay otros medios involucrados en todo esto, ¿no? De ahí, fíjate que en el siguiente mensaje, está muy padre aquí el Arcángel Gabriel. Me salió con mensajes para Sasha Sokol y para Dani Parra. Ay, les dice a las dos que la justicia divina es una ley de amor, que a partir de que ellas, como ya perdonaron y lo que quieren es que no le pase a otra persona, me refiero en el caso de Sasha y en el caso de Daniela, porque Daniela también acaba de comentar todos los maltratos que recibía de parte de ya sabemos quién, y ella se ha mantenido muy al margen para no entorpecer los temas de su papá. Entonces, les dicen a ambas que la justicia es este acto de amor y que todo está relacionado con la reciprocidad, la atracción y la manera en que ellas siembran. Entonces, ¿qué es lo que han venido cosechando? Puros actos de amor, todo el apoyo, toda la solidaridad, todo lo que ahora está de moda, la sororidad y la empatía de toda la gente,
es lo que ellas están recibiendo en lugar de recibir hates. Digo, hay de todo, pero ya para que la justicia en la tierra les esté haciendo caso, pues es que tiene que ver con que ellas están actuando de buena fe. Entonces dice que sus ángeles van a estar siempre ayudándolas y porque ellas han hecho una verdad amorosa, que es lo contrario a lo que le ha pasado a Gloria, ¿no? Órale, qué fuerte, Luego, Jessy. agárrate con doña Anel Noroña. Noreña, ay, ¿qué pasó con Noreña? Noreña, perdón. Platícame, por favor. Ayer salió y dijo, fue, hizo una ceremonia según ahí en la tumba de don José José y todo el rollo, pero le dicen en manera amorosa que los humanos tenemos un libre albedrío, que con ese libre albedrío nosotros podemos tomar decisiones totalmente como actos de amor o bien decisiones que van a entorpecer nuestro camino porque nos estamos desviando a pesar de que tenemos un plan divino perfecto. Y el arcángel Miguel le pide bondadosamente que pare de vibrar en sus viejas historias, ¿sí? Que se rinda con nuestro Padre Dios y esas viejas ataduras de miedo se van a disolver sus patrones autodestructivos. Y es que Entonces, bueno. Anel sí vive mucho en el pasado, Jessica. Ella, es más, ella hasta se siente la viuda de José José cuando ella ya ni es la viuda. No, ahora sí que sin meterme en otros temas, como dice luego lo que comentas, ¿no? Que dice tu güerito que ni meterse en temas legales porque es bien complicado, pero respetando eso, pues nada más me voy a los temas que son de la tierra, pero en la tierra todo mundo vamos a pagar la factura de todo lo que nos consumimos y todo lo que hicimos. Y bueno, Exacto. pues ya nada más para cerrar, pues ahora sí que para todas las fans de Omar García Harfuch, que Uf, es hijo de. yo también soy fan de Por todo. eso, Lo bueno, entonces, ¿qué somos de amo. las Obvio. fans? Fíjate que salió bien bonito su mensaje porque le dice el ángel Gabriel que es su protector y que él siempre ha tenido fe con todas las bendiciones y las protecciones que le ha enviado su mamá todo el tiempo, que lo ha sostenido en la vida y a punto de la muerte. Y que él permanecerá en la tierra aun cuando las pruebas de vida lo han oprimido. Pero que en los tiempos de cualquier conflicto y crisis, las legiones de sus ángeles guardianes serán su refugio. Bien bonito, ¿verdad? Muy padre, muy, muy padre, mi querida Jessica, qué bonito. Y efectivamente, ¿te acuerdas cuando una vez sufrió un atentado Omar García Harfuch aquí en la Ciudad de México y que no, y que inexplicablemente no le pasó nada? Vanessa se Sí. lo dijo, ella es cristiana, dijo, mis oraciones siempre acompañan a mi hijo y tú sabes que las oraciones de las mamás son muy poderosas. Fíjate que me tocó, ahora que fue lo del el tema de Matilde, hay una entrevista muy bonita del programa de Matilde Obregón a María Sorté. Y bien fuerte porque muchas cosas del atentado y platica cómo sintió lo que sintió María cuando no podía verlo, cuando sabía que estaba al borde de la muerte. Si ahorita yo creo que Matilde volviera a ver esa cápsula, yo creo que le entraría mucho regocijo en las palabras que ella le compartió. A lo mejor era un mensaje anticipado, quién sabe, ¿verdad? Quién sabe, pero bueno, muy interesante todo esto, Pero mi bueno. querida. Oye, y para toda la gente que nos está viendo y que quieren su lectura de ángeles o quieren preguntar cosas, ¿dónde te pueden contactar, hermosa? Muchas gracias. Mira, estoy a través del 55-6803-5055. Ahí generalmente nos piden informes de qué se trata. Tenemos terapias de canalización, sesiones de canalización con los ángeles. Tenemos también terapias se llama counseling, o sea, no es una terapia psicológica como tal. Yo soy psicóloga titulada. Tengo permiso para ejercer la profesión en el DF y en el país y en otros países. Bien, muy bien. Y hacemos también, los domingos hacemos sesiones de sanación. ¿Por qué los domingos? Porque los domingos es cuando casi todas lo que son las iglesias ofrecen como la Eucaristía y que estamos todos enfocados a la energía divina y hacemos sesiones de sanación para quien tenga algún tema muy particular, muy delicado.
y básicamente es hacer oración, hacer un círculo de sanación para toda la gente, y pues ahí estamos a la orden. Muchas gracias, Jessica. Ahí está el correo, teléfono, todo. Te agradezco que haya estado con nosotros el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Primero Dios, por ahí nos vemos. Te mando muchos besos, Jessica Mayen. Estuvo aquí con nosotros. Qué interesante todo lo que la Jessica nos cuenta, ¿verdad? Ustedes también, querido público, si nos están viendo, pues contáctenla para que les haga su lectura de ángeles. Gracias, Jessica. Hasta la próxima. Hasta luego, bendiciones. Gracias. Vamos a continuar fuerte. Y fíjate, hablando ahorita de Amel Noreña, lo que decía Jessica, que se me hizo muy interesante lo que dijo. Vámonos con Marisol Sosa, que ayer fue el aniversario luctuoso de don José José, y ella fue a la Basílica de Guadalupe porque el señor era guadalupano. Don José era guadalupano, y acuérdense que por allá fue la misa también en su momento, y allá se la hizo ella. Por su parte, Anel y José José se fueron a Clavería, que bien. Muy X lo que hicieron Anel y José Joel, que con Marisol se estuvo más padre la raza, la gente, todo así muy guadalupano, y que estuvo muy bonito, y pues les no podíamos dejar pasar preguntar. Ahí estuvo Laurita Núñez con ella, acompañándola, apoyándola como siempre, y le pregunto, y lo digo en el buen sentido, como siempre, qué bueno que Marisol no está solita y que tiene a la señora con ella, porque Laura Núñez fue parte clave importante de todo esto. Entonces le preguntaron qué opinaba, pues si va a haber reconciliación o no va a haber reconciliación entre ella y su mamá, y esto fue lo que nos dijo Marisol Sosa. Vamos a escuchar. Se planea, precioso, se planea. Hoy en día, para cómo está la industria, gracias a Dios, pues hay muchísimas posibilidades. Claro. Entonces, al respecto te puedo dejar en eso, en el que sí claro. existe ese plan. Claro, Marisol, tu mami ya dio un mensaje que quiere que reencontrarse. Pero hoy sí, por favor, el protagonista de todo esto es mi señor padre, en esta tarde sobre todo, por favor, les agradezco, saben, siempre estoy a sus órdenes, bueno, estamos a sus órdenes, pero hoy no, por favor, hoy no, y me cae que los veo bien pronto, porque claro. aparte de toda esta de este lanzamiento que ya se hizo y todo lo demás, ahí vienen más. Sí. Pero tu papi Jorge Reynoso. Reconciliados, de verdad. Ay, Dios, perdón. Sí. Eso quiere decir entonces que no hay reconciliación, pese a este mensaje. Otro pasito. Que, no voy a hablar de eso ahorita. Otro Muchas pasito gracias. Adelante. Oye, Jorge no, Reynoso está aquí en México, Marisol. Otro de banda se ha acercado a ti, Marisol. Otro pasito, para que no te deje. Sí. ¿Qué otro de banda? ¿Qué otro grupo de banda se ha acercado a ti? Mira, mi amor, ahorita no hemos comunicado todavía con otro. Amablemente, bueno, el señor Luna está contento de saber que estoy nuevamente yo también participando con el género. Al respecto, el señor Lizárraga, bueno, estamos más que abrazados, la verdad. Por eso les digo, los voy a volver a ver bien pronto y ya tendremos tiempo para seguir hablando de muchas sí, cosas. Claro. Marisol Corco. Jalémonos para acá, pero ya investigamos varias cosas. Igual el año que entraremos más cosas por aquí. Marisol, Jorge Reynoso está aquí en México. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con él? Porque él fue parte importante para que los restos de tu papi pudieran llegar aquí a México. ¿Has podido hablar con él? Él está aquí. Con él, no, mi amor. La verdad, no. No he tenido oportunidad de hablar con él. No sabía de antemano que estaba él aquí. Claro. De hecho, decía que se unifique la familia otra vez. Gracias. Laura, oye, gracias. Marisol, conociendo a tu papi. Estás muy cerca de Marisol, acompañándola en algún momento, acompañarás también a José Joel o a la señora Nela en alguno de estos eventos, homenajes o cosas que quieran. Cuando organizar. Me inviten, con todo gusto. No se han acercado a ti. No, tú no tuve ninguna invitación. Claro. Laurita, tú que conociste muy bien al príncipe, no, a don no, José. No fuiste invitada porque sabemos que a la par de este hay otro evento. No sabía que iba a haber ese evento, pero no fui invitada. Claro. Laurita, tú que conociste muy bien a don José José. ¿Sabes que él le hubiera gustado en estos momentos ver a sus hijos reunidos junto con su mami en armonía? Yo también respeto la semana del Señor. Gracias, mi niño lindo. Sí. Muchas gracias a todos. Puedes hacer mucho porque a lo mejor los volviéramos a ver juntos como antes los veíamos en eventos, como estábamos acostumbrados a ver. Antes de tener INE, antes de 15 años, pero a lo mejor sí podría ser una pauta importante, Laura, para que esto volviera a suceder, ¿no? Tal vez. Pues tal vez, pero lo hablamos en la semana. ¿Les late? Gracias Sale. Por tus preguntas. Dios los bendiga. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. No voy a hablar de ellos hoy, de veras. Por favor, respetemos que el protagonista de antemano de todo esto siempre será mi señor padre. Ya nada más para terminar, gracias. ¿Viste el mensaje que te envió tu mami a través de los medios?
No, mi amor. Sí, ella quiere la reconciliación. Estoy segura, pero pues no. No, o sea, no vi el mensaje, pues es algo. O sea, no se ha acercado pero tampoco ella contigo. No, es a lo que vamos. ¿Alguna respuesta a este mensaje? Entonces, no he visto el mensaje. Es que ha habido muchos y me imagino me hablan de algo que sacó hoy. Realmente es de mucho amor el mensaje. No, que ella en su fondo sí quiere esa reconciliación. Okay. No lo he visto, la neta. Pero al respecto, inclusive la semana que entra. Se planea. Por eso la gente es más empática con Marisol, porque Marisol, vean lo que hacen. O sea, le preguntan por un tema familiar en un evento de su papá, y dicen, no, el protagonista es mi papá, vamos a respetar este día, este momento. Y eso nos gusta, porque realmente Marisol está honrando de una manera humilde la memoria de su papá. Eso a mí me encanta que lo haga Marisol, y eso nos encanta a todos los que queremos y amamos a José José. El tema de su mamá es un tema muy complicado. Yo creo que el que más lo disfruta es, sinceramente, es José Joel, porque él dice, el pleito entre las mujercitas de la casa, como dice él, aquí no es un tema de género, es tu hermana y es tu mamá, claro que puedes hacer algo. Yo creo, y siempre lo he dicho, que para mí José Joel le conviene que doña Anel y Marisol estén peleadas para él poder estar ahí pegado a la mamá y poder manejar a la mamá, es lo que yo pienso, sinceramente. Y bueno, Marisol tiene todo el derecho de estar molesta, Anel ha hablado del esposo de Marisol, Anel ha condicionado a Marisol y no la deja usar el nombre o el legado de su papá cuando es hija de don José José. Es más importante incluso Marisol que Anel en la vida de José José en los últimos años, porque Anel fue una esposa de José José, alguien a quien amó en su momento, pero ya no sentía nada. Marisol iba a seguir siendo su hija y seguirá siendo hasta los últimos días de su vida. Qué triste que yo publicó. ¿Qué opinan de todo esto? Es triste, ¿no? Ver que las familias se desintegran, pero a veces también hay una canción que dice que lejos estamos mejor y a veces puede ser que sí. Oigan, pues vámonos ahora con Isabella Camil, que Isabella Camil pues ya fue cuestionada por qué opina de que su esposo Sergio Mayer, bueno, pues está en este libro de las mujeres del narco y porque pues por ahí traen unas declaraciones muy fuertes que supuestamente Celeste le cuenta la exmujer de Beltrán Leiva a la señora Anabel Hernández y ella mostró estos audios donde Celeste le está contando cosas de Sergio Mayer. Entonces le preguntamos a Isabella Camil, pues, ¿qué opina al respecto de esto? ¿Está enojada, no está enojada? A ver qué nos dice. ¿Qué va a pasar? Mira, no quiero contestar mucho ese tema porque es darle justamente a ella lo que quiere. Ustedes, prensa, ustedes son una herramienta poderosísima el día de hoy y siempre han sido, pero más ahorita que este mundo es digital. Entonces, es una persona que no es la primera vez que lo ha puesto en los libros, gracias a eso muchos de sus libros se venden, esa es la verdad, y consigue justamente esto que está pasando. Porque si hablara de cualquier persona, mi marido es polémico, fue polémico desde que se salió de su casa a los 13 años o 14 años y se fue a vivir solo con un grupo. Esa es su historia, ese es su karma, ese es su sangre, así es. Es polémico como político, como padre, como conductor, fue polémico en la casa. Si se acuerdan, todo siempre era atacar a Mayer, siempre, en las galas, Entonces, este territorio lo he pisado muchas veces, no es nuevo para mí. Yo sí invito, y lo hemos dicho con otras cosas que se han dicho de mi marido, que si es tan contundente, que presente pruebas. ¿Dónde están todas estas mujeres? Digo, tiene que haber. ¿Dónde están? ¡Ay! ¿De qué hay? Y hoy en día con redes, por favor, por favor. Sobre todo desde que existió el Me Too, pues ya hubiera salido algo. O sea, un poquito de sentido común en esto. O sea, uno no se puede dejar ir en tobogán como con... ¡Ah, es que ya dijeron que...! O sea, yo puedo decir, pues tengo alas, neta, en la noche me salen alas, güey, te juro. O sea, por favor, tengamos un poquito de sentido común, de decir, ¿cuántos libros no lo ha metido? Y me metió a mí en uno. Yo, o sea, como diciendo, bueno, ay, de refilón la metemos a las, o sea, a Galilea, o sea... Es como, no sé, no tengo nada más que ella decir. Ella alega que él presente pruebas o que demande, ¿no? O sea, que si está tan seguro de que no hay nada oscuro, pues que demande y que pues tampoco ha recibido ya demandas desde el 2006 que supuestamente lo han estado investigando para estas publicaciones. Conociendo a Sergio, ¿sí habrá algún tema legal por ahí o no? Porque me imagino que también ya han de estar
cansados, ¿no? Porque es su imagen la que está... No, pues cansada, cansados de ella, que tiene que siempre volver a como al mismo recurso. Pero no, fíjate que yo estoy muy tranquila, yo duermo bien, yo sé quién es mi marido y no me parece lamentable que haya, híjole, situaciones donde esto, porque la ley no es más fuerte y porque la ley no protege ciertas cosas, pues se premie este tipo de situaciones. Eso es más lamentable que en un país, y no es a la primera persona que le ha pasado, cuánta gente lo difama, cuánta gente no... Y debería de haber acción legal mucho más fuerte para unas cosas así, pero pues eso lo tendrían que ver, pues, ¿no? En la Cámara de Diputados. Y no tengo nada más que decir de... Armando González, también Armando González el Muñeco, él también comentó que Sergio Mayer en una cierta ocasión recibió dinero de la barra para hacer una película. ¿Qué opinas? No tengo idea quién es esa persona. La verdad, con él en Solo para Mujeres. No sé, no te puedo contestar porque no sé quién es esta persona, pero... Claro, de hecho ayer pues Sergio nos decía que él está muy tranquilo, ¿no? Porque pues... Ah, yo me fui, sabe... viste que yo me bajé con mis chiquitas y me fui. Sí, ahí, ¿no tuvieron usted? Sí, bueno, sí. Pues ya lo dijeron. Y nos decía, de hecho, también que pues no piensa demandar porque para él es como una revista del corazón impresa en un libro, ¿no? Pues sí, es... No, es que no, estoy como queriendo decir un adjetivo que lo califique, pero no pienso nada, es lamentable, es de verdad increíble que la gente, obviamente, yo siento esto, y esto es muy, muy sincero, cuando tienes éxito, cuando estás haciendo las cosas y te estás moviendo en el camino, te guste o no, entonces la gente se despierta, entonces empieza a huirte y empieza, porque ya va, ahí va en el camino y ahí viene, entonces, y de repente esa gente dice, pues a mí no me está pasando nada, entonces me voy a echar al camino, como sea, a como dé lugar, aunque no me reviente o me cuelgo de su como sea, para ir y ser un poquito de eso que está pasando en la vida de esta persona. Y a Sergio le pasa mucho, esa es la verdad, o sea, él es muy polémico porque no tiene reglas para él. Él es el quien es, y si un día quiere irse a meter a la casa de los famosos, lo hace, y si un día quiere... Bueno, pues ahí está el tema. Miren, Isabela pues está en todo su derecho de defender a su marido, o sea, eso es lo correcto, lo que debe de ser. Así que pues no se le culpa. O sea, siendo muy sinceros, ¿no? Ella es la esposa y la tiene que defender. Yo, pues ya creo que he ahondado mucho en el tema, he dicho lo que pienso, no entiendo el por qué no demandar, si son temas bien delicados. O sea, le pudo calar más a Isabela que Sofía Rivera Torre dijera que Sergio contrató a gente para que votaran por él en la Casa de los Famosos. Eso le afectó más a que dijeran que Sergio Mayer, según lo que dice el libro es que Mayer por ahí hizo unas cosas muy fuertes, según lo que dice el libro, eso no le afecta. No sé, a mí me causa mucho conflicto, porque no quieren demandar nadie. Nadie quiere demandar. Eso está muy raro. Pero bueno, están las declaraciones de Isabela Camil. También ya apareció Galilea Montijo, querido público. La Gali también ya la agarraron, ya le preguntaron sobre este tema. Y bueno, otra que también se ríe de todo esto y se sale por la tangente. Vamos a escuchar las declaraciones de Galilea. Siempre eres pues este ejemplo a seguir a las mujeres. ¿Cómo te hace sentir esto? Que a pesar de tal vez muchas cosas buenas, malas, las mujeres te siguen apoyando. Pues que tengas cosas buenas, malas de la vida es parte de la vida, ¿no? Depende cómo las tomes. Yo siempre las cosas las tomo de quien vienen. Yo vivo mi vida como venga, al día, con mucho trabajo, gracias a Dios. Y pues nada, para mí lo más importante es lo que opina la gente que realmente me conoce, ¿no? Y de mucha gente que realmente me apoya, pues eso a mí me llena el alma. Me llena el alma. ¿Cómo lo manejas, Galilea? ¿El gesto cómo lo manejas en este caso? ¿Te digo algo? Después de 30 años y de tantas cosas que han dicho... Créeme que me río. Ya no me queda más que reírme y decir, bueno, pues ya, ¿ahora qué van a inventar? A lo mejor que soy Galileo, ¿no? También, eso falta. Yo tengo que hacer esta pregunta, ¿qué opinas del libro? Muchas gracias.
con todo respeto no te voy a contestar. No te voy a contestar porque no voy a entrar en lo que realmente quieres. Lo único que te puedo decir, es que soy una persona que vive muy en paz, que me han visto ustedes trabajar durante 30 años, que le he podido dar una vida digna a mi familia, no de lujos, pero sí una vida a través de mucho trabajo digna. Gracias a Dios pude sacar de trabajar a mi mamá a los 19 años, de lo cual yo me siento muy orgullosa de eso y me siento muy orgullosa de lo mucho o poco que he hecho. De la manera tan honrada en la que has siempre sido. ¿Cómo? De la manera tan honrada en la que tú siempre has Pues sido. Mira, la verdad es que me llama mucho la atención que mi vida sexual interese a alguien. Ya tengo que contarle a mis nietos un día. ¿Cómo? Pues no sé si cansada. No, es que te digo que ya está suena broma, muchachos. ¿A poco no? La verdad es que sale algo y es de, güey, de verdad estoy en el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero tu trabajo te respalda, Gali. ¿Eh? Tu trabajo te respalda siempre. El trabajo Diosito, mijo, aunque no lo crean. Oye, gracias. Yo me acuerdo cuando una vez en un programa, que ahí está el programa en YouTube, en un video en YouTube del programa Hoy, que Galilea salió llorando por un revistazo que le sacaron, llorando, haciendo un drama, diciendo que iba a demandar a un reportero de TV Notas por decir que su esposo, Fernando Reina, cuando estaban casados, le había pedido 3 millones porque no tenía dinero él y no trabajaba. Y por eso, esa crítica, Galilea quería demandar y no demanda por estas críticas que realmente son fuertes. Yo no entiendo. Tanto miedo tendrán los famosos, querido público, a que le saquen cosas. Tanta cosa tendrán Abel Hernández, que por eso prefiere. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es quedarse callados. Yo creo que es lo mejor porque el decir, ay, me vale, ay, que digan lo que quieran, ay, y que sean cosas tan delicadas y que eso no les afecte, yo esa no me la trago. Yo no se las creo. Yo creo sinceramente que algunas personas tienen mucho miedo a que le sigan sacando más porquería. Porque discúlpenme, tener el dinero de esa manera es una porquería, porque es dinero manchado. Eso lo sabemos. Ese dinero se compró con mucho... Ese dinero es dinero de muchos papás que ven a sus hijos teniendo temas de drogas y que se lo gastan en eso y que muchos de ellos ya no están porque se murieron de una sobredosis. Es dinero de sangre y de lágrimas. Pero bueno, cada quien. Ojalá esa verdad que duermen esas personas con la conciencia tranquila. Porque la gente pone, ¡qué exagerado eres! Cada quien hace de su vida lo que quiere. Sí, estoy de acuerdo. Tú puedes hacer de tu vida lo que quieras. Menos cuando estás afectando a terceros. Y discúlpeme, pero esto ya es un mal. Todo esto de lo que Anabel habla es un círculo vicioso que se ha vuelto en un cáncer nacional e internacional, querido. Si hay gente que no puede entender, si hay gente que nada más aquí le da el cerebro para decir, X acostó con alguien que se dedica al narco, ¿qué? Va mucho más. La gente que no pueda comprender eso, de dónde está la raíz del problema, creo que no está preparada para este diálogo, sinceramente. En fin, vámonos ahora con otra persona que también está involucrada en este libro. Es una persona a la que yo quiero mucho, la verdad, y sé que está enojada conmigo. Hablo de Pati Navidad. Pati Navidad hoy dio una exclusiva en el programa de Venga la Alegría para cuando le preguntaron de este tema, y textual dijo que no quería dar la entrevista sobre esto porque decía que yo me estaba poniendo a decir que ella era una cobarde, una miedosa, que porque no quería demandar. Híjole, Pati, y eso te lo voy a contestar con todo el cariño que te tengo, porque si alguien te ha defendido, Pati, cuando fuiste la burla de todo México con el tema de si los doctores, que si del virus, que si que tú tenías tus puntos de vista y que yo te defendí diciendo que tú eras libre de decir lo que quieras, de creer lo que quieras, que no te podían quitar tus redes sociales porque tú eras libre, porque son tus redes sociales y tú podías poner lo que tú quisieras. Yo no entiendo por qué te enojas por algo que ni siquiera yo dije. Si te molesta que yo diga aquí que por qué no demandan, discúlpame si lo pienso, y no nada más de ti, de todos los que se han nombrado en este libro, ¿por qué no demandan si tantas mentiras son? Ahora, yo comentaba el otro día que lo que tú decías o lo que esos abogados te decían,
mana, cámbialos, porque no te están diciendo la verdad, sí puedes demandar, porque si es mentira lo que está poniendo Anabel en este libro, sí puedes demandar de difamación. Y yo te puse el ejemplo, y ¿quién más puso este? Jorgito Carvajal también lo puso, lo de Flor Rubio. Juan José Origel dijo unas cosas espantosas de ella, Flor demandó y ganó, le ganó a TV Notas y le ganó a Juan José Origel. Entonces, te están chamaqueando los abogados, y eso te lo digo en buena onda. No sé por qué te enojas, tú sabes que mi cariño siempre ha sido muy sincero, te he respetado, te hice una entrevista preciosa antes de que te hagas a la Casa de los Famosos, pero ¿qué crees? No soy rogón, Pati Navidad, no soy rogón. Si te quieres molestar por decir lo que pienso, y es algo que no te acomoda, no te embona, lo siento mucho. Mi cariño, mi respeto siempre lo vas a tener. Siempre voy a seguir pensando que eres una mujer guapísima, talentosa, que te has fregado la vida trabajando. Siempre lo voy a reconocer para ti. Pero si te quieres molestar conmigo porque no digo algo que tú quisieras que dijera, lo siento mucho. Y no le ruego a nadie el cariño. Si no se lo ruego ni a mi novio, no se lo voy a regar a nadie, a rogar a nadie más. Entonces, aguas, porque dijiste que yo dije que no demandabas por miedosa. Yo nunca puse calificativos. Yo nada más lanzo la pregunta, ¿por qué no demandan estos famosos que salen a hablar, que salen en el libro, que salen bien embarrados con unas cosas monstruosas? ¿Por qué si muchos de ellos, por tonterías, y perdón, pero sí, por pendejaditas, andan demandando por algo tan serio, no van a demandar? Esa es mi duda y la expongo para ti. Te aprecio, te quiero, pero si te vas a molestar conmigo por eso, pues está bien. No, tampoco, pues creo que ni se te va a acabar el mundo a ti, ni se me va a acabar el mundo a mí. Es con mucho respeto lo que te digo y lo sigo diciendo. ¿Por qué no demandan si supuestamente ustedes que están ahí en ese libro son puras mentiras las que dice la escritora? Con este mensaje, chicos, yo acabo el programa el día de hoy. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado, pero no me puedo ir sin antes recordarles que el próximo 28 de octubre tenemos una cita el sábado 28 en nuestro taller Crea tu Canal y Vuélvete YouTuber. El costo es de 2,500 pesitos. Te vas a poder, mira, ay, en verdad, no le pienses. Contrátanos, 5540-180719, todavía hay lugares. En verdad, vas a aprender tocho morocho para que te hagas YouTuber y puedas cobrar de tus redes sociales. Así que ya lo sabes, ahí te esperamos en Crea tu Canal y Vuélvete YouTuber. Es vía Zoom, te puedes conectar de cualquier parte del mundo y de cualquier edad, si eres menor de edad, nada más que un mayor te esté supervisando, y con mucho gusto te aceptamos. Bueno, querido público, pues les deseo que tengan un excelente, excelente fin de semana, que tengan excelente también viernes, disfruten mucho, me quedo un ratito más con YouTube y Spotify, me despido de mis facebookeros hermosos, facebookeros, pórtense bien, y nos vemos el lunes. Amigos de YouTube y Spotify, solamente para decirles que la mejor botana son las de mis amigos de Your Nuts. Me encanta Your Nuts porque tiene unas botanas deliciosas, tiene lo que tú quieres así para la tarde, para el snack, para tu cumpleaños, para tu botana, para lo que quieras, lo puedes tener ahí con mis amigos de Your Nuts. Prueben las almendras que están en sabor jalapeño, piñat y sriracha y que están espectaculares y para chuparte los dedos. Y también tienen que probar las que tenemos ahora de los pistaches, que son ajo, cebolla, viñet y sriracha. Me encanta Your Nuts, así que tú también los puedes tener. Ahí están las redes sociales para que los sigas y veas todo lo que tienen para ti. Por otro lado, oigan, el mejor salón de fiestas infantiles, mis amigos de Fantastic Party Place. Me encanta Fantastic Party Place porque tiene lo mejor para ti, así que ya lo sabes. Contrátalos porque el salón está espectacular, está techado, climatizado, los niños se la pasan increíble. Ve nomás la decoración, ¿dónde encuentras eso en el Valle de Texas? La sonrisa de los niños te lo dice todo. Y tú como mamá, solamente los contratas y te despreocupas de todo porque te atienden a cuerpo de reina. Ya lo sabes, Fantastic Party Place, síguelos en sus redes sociales y contrátalos 956-519-4848 en Nisho, Texas, ahí lo puedes encontrar. Y Fantastic Party Place te espera con su gran, gran salón para que hagas la pachanga de tu vida. Ay, el niño. Y hasta aquí yo me despido, querido público. Gracias por habernos acompañado. Que tengan excelente viernes. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos el lunes.